Hemos repasado el plan de retirada de fibrocemento, que saben que es un plan que está funcionando muy bien, se está cumpliendo estrictamente, un plan que está dotado con cerca de 5 millones de euros para retirar fibrocemento en 32 centros, con un programa de eliminación en el que estamos colaborando el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma. Es un programa que, como digo, está dando muy buen resultado. Ya tenemos 12 centros en los que hemos eliminado el total de fibrocemento, un 40% del programa, y serán 20 más, alcanzando el 60% de ejecución de este programa, los que vamos a conseguir con el presupuesto que tenemos dotado de la comunidad para este año 2023. También hemos podido repasar algunas de las ampliaciones que están pendientes en centros importantes en Cartagena, como las aulas de la ampliación de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena, el seguimiento a cómo, en qué punto se encuentra y cómo se encuentra el proyecto también para la ampliación del Conservatorio de Música de Cartagena, por supuesto, en qué momento se encuentra poder retomar las obras del nuevo colegio de la Aljorna, que saben que hemos tenido ahí ciertos imprevistos en los que ya está trabajando el consejero directamente para resolverlos, y Casa del Niño. Casa del Niño, que tuvimos una visita con el director general hace unos días, donde, sin saber que el director general iba a ser consejero, estuvimos ya repasando algunas actuaciones importantes de reparaciones urgentes y también del proyecto que tiene que ser modificado y supervisado por Cultura, precisamente porque durante este tiempo se ha declarado bien de interés cultural y afectaba al proyecto que tenía Educación y el que está trabajando de manera coordinada con la Consejería de Cultura para poder aprobarlo cuanto antes y acometer la reforma integral y ampliación de la Casa del Niño, en paralelo con el concurso y consulta pública que va a la parte que gestiona Cultura. En el municipio de Cartagena destinaremos más de 9.200.000 euros de los presupuestos de educación de este año 2023 en materia de infraestructuras. Unos presupuestos históricos que alcanzan su mayor récord de crédito en materia educativa desde que la región de Murcia tiene asumidas las competencias en educación. Una amplia cuantía que dará respuesta a una serie de actuaciones que cubrirán necesidades de accesibilidad, de mejora de espacios, de renovación de instalaciones eléctricas y de mejoras de seguridad en nuestros centros. Cartagena es la capital de la región de Murcia en materia de formación profesional. Es la ciudad en la que se encuentran la mayoría de nuestros centros integrados de formación profesional. Es una ciudad que ha sido pionera en el impulso de la formación profesional dual en nuestra región y vamos a anunciar medidas, trabajos en materia de infraestructuras que precisamente ahonden todavía más el protagonismo de esta ciudad en nuestra oferta. Procederemos a la ampliación del Centro de Hostelería y Turismo y a la instalación de las cocinas en el IES Las Salinas de la Manga del Mar Menor para la implementación del grado medio de formación profesional de servicios de cocina y de gastronomía. Hay consignados 1.800.000 euros para continuar con el plan de retirada de fibrocemento, eficiencia energética y reconversión bioclimática en nuestros centros educativos en la línea de lo que ya la alcaldesa comentó anteriormente. En el Colegio de la Aljorna, actualmente se está realizando un modificado de proyecto que ya está en el servicio de contratación de la Consejería de Educación y esperamos que las obras se puedan reanudar a la mayor brevedad posible. En cuanto a la Casa del Niño, deben saber que tenemos ya preparado el proyecto de rehabilitación de este centro, un proyecto que asciende aproximadamente a una cuantía cercana a los 2 millones de euros, pero que no obstante, al tratarse de un bien de interés cultural, debemos esperar, trabajar conjuntamente con el Departamento de Cultura para que se dé el visto bueno por parte de este órgano, que es el competente en la materia, para proceder a la ejecución del proyecto.